Okay, good morning everybody. We start the class for today. Please open your book in the page number 91. Abra su libro en la página 91. Open your book and the page 91. Okay? So let's see. Vamos a ver. I think we are here. I don't know. I think we are here. Bueno, esta parte, la parte superior ya la habíamos trabajado, ¿verdad? Vamos a ver la parte de más abajo. Can you see my screen, students? Yes? Yes, teacher. Okay. So esto ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. So let's go here. Aquí, igual, es un ejercicio de listening. This is a listening exercise, so pay attention. I am going to tell you the sentences and you are going to fill it. Va a llenarlas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, let me see, 91. Listo. Vamos a ver si lo consigo. Listo. So let's go. Number one, students. My name's Dennis and I wish that I had a lot of money. If I had a lot of money, I could buy 3 new houses. If one of my houses were near a beach, I might go surfing every day. I think buying a house is like a dream come true. Lo repito. My name is Dennis, and I wish that I had a lot of money. If I had a lot of money, I would buy 3 new houses. If one of my houses were near a beach, I might go surfing every day. I think buying a house is like a dream come true. Siguiente, number two. Hi. Hi, I am Sarah. I want to be a doctor when I grow up. If I were a doctor, I could help people every day. If I go to school to be a doctor, I might be able to help millions of people. I think taking care of people is the best thing I can do. I am going to repeat. Hi, I'm Sarah. I want to be a doctor when I grow up. If I were a doctor, I could help people every day. If I go to school to be a doctor, I might be able to help millions of people. I think taking care of people is the best
think I can do. The last one, number three. My name is Yumi, and I am a student. My father is an astronaut. If I were as hardworking as he is, I could be an astronaut too. He would have been happy if I had studied harder in university. However, my father still thinks I am very smart. I am going to repeat. My name is Yumi, and I am a student. My father is an astronaut. If I were as hardworking as he is, I could be an astronaut. Sí, I could be an astronaut. Ya me perdí. Students. Two. Yeah, I could be an astronaut too. Aquí estamos, ¿no? He could have been happy if I had studied harder in university. However, my father still thinks I am very smart. Okay, let's see. Saque un esferito rojo para que se vaya corrigiendo. Number one. ¿Cómo les quedó? Ya me fui de largo. Number one. My name is Dennis, and I wish that I had a lot of money. If I had a lot of money, I would buy three new houses. If one of my houses were near a beach, I might go surfing every day. I think buying a house is like a dream come true. Correct, please. Did everybody finish? Yes, ¿cómo les fue en la primera? ¿Cómo te fue, Israel? ¿Qué tal es el listening? Medio, medio, profe. Medio, medio. ¿Dónde te equivocaste más? Seguramente por acá donde dice might. Sí, profe. Ajá, por ahí. I had. If I had. Okay. Don't worry. Let's go with the other. Vamos a ver cómo les fue en la otra. Okay. Hi, I am Sarah. I want to be a doctor when I grow up. If I were a doctor, I could help people every day. If I go to school to be a doctor, I might be able to help millions of people. I think care of people is the best thing I can do. Okay. Ready. ¿Cómo les fue? What about this? Más o menos. Más o menos. No pasa nada, que nosotros estamos en práctica, ¿de acuerdo? Practicar escribiendo y escuchando a la vez es muy importante. Si se equivocó, no pasa nada. Lo importante es que corrija, ¿de acuerdo? Lo importante es que corrija. Y, profe, y si me faltó una letra, ¿qué nos ponemos? ¿Sale? Solo corrija, no se ponga vistos ni X. No quiero que se ponga vistos ni X. Solo quiero que vaya corrigiendo para que quede bien. Él dice. ¿Sí? Next one, la última. My name is Yami, and I am a student. My father is an astronaut.
If I were as working, as hardworking as he is, I could be an astronaut too. He would have been happy if I had studied harder in university. However, my father still thinks I am very smart. Okay. Finish, students. Finish. Yes, teacher. Okay. Vamos a esperar que los demás confirmen que hayan terminado. Finish, teacher. Finish, teacher. Ready, students. So, let me see something. ¿Dónde está PDF, PDF, PDF? Y aquí me quedó algo. Aquí está. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Any question? ¿Do you have any question? No. Con esto hemos terminado, students. My dear students, todo el contenido... el contenido programático para este año de séptimo de básica. Se ha concluido con todo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos resta? Hacer práctica y repasos. El primer repaso específicamente sobre esta unidad se la hará en el workbook como siempre, como se ha hecho todas las unidades. Y el segundo repaso es un repaso general. Es decir, si usted se fija, desde la página 92 en adelante, todo lo que está ahí simplemente son repasos, ejercicios de repaso, tanto en el workbook como en el student's book para todas las unidades. ¿Sí? ¿Que las vamos a alcanzar a hacer todas? Lo más posible es que no, porque los tiempos se nos vienen encima, pero el contenido de todo lo que hemos tenido que revisar este año está realizado. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ir en el examen? Students, irá desde la página, pondrá examen, desde la página 96, 97, 98, 99. ¿Sí? Ah, no. Retiro lo dicho porque las primeras unidades no les voy a tomar. Eso ya les tomé en el primer quimestre. Lo siento, por favor. 98, 99. ¿Sí? Esas son preguntas básicamente del segundo quimestre. 98, 99 students. Esas serán las preguntas, de ahí sacaré las preguntas para el examen del segundo quimestre. Ubíquese, por favor, ahora, espero que tenga a la mano su workbook. Vaya a su workbook. ¿Pero me puede repetir las páginas, por favor? 98 y 99 de su student's book. 98 y 99 de su student's book. ¿Ok? De ahí nos saltamos, students, a la página 103. 103. 98, 99, 103. Listo, de ahí saldrá el examen. Repito, el examen final saldrá de las páginas 98, 99 y 103 de su student's book. ¿Ok? Ready, students. Vamos acá. Ahora sí. Una cosa es el examen final y otra cosa es la evaluación del sexto bloque. Para la evaluación del sexto bloque, nosotros vamos a trabajar en base al review number 4.
Entonces ubíquese en la página 92, page number 92, please. Y deme un segundito para ver si se la puedo proyectar. ¿Sí? Deme unos segundos nada más. ¿Estamos aquí, Lori? ¿Sí? Sí, sí, estamos ahí. En la página 92, donde dice Review Number 4, tenemos un gráfico. En base a ese gráfico, vamos a ir completando las actividades que Lori tiene, Lori hace, o cosas como esas, ¿de acuerdo? So, for that, you have to pay attention, porque le voy a ir dictando las palabras que van y vamos a ver si está, pues, listo para escuchar, si ya entrenó el oído con el primer ejercicio. ¿Ok? Vamos ahí, ya le puedo compartir, ya lo logré. Dígame si ya lo puede ver, por favor. Sí, profesor. Yes, ok, pero no quería que vea las respuestas. Cierra los ojos. Eso, ya. Listo, ahí sí. Vamos a ver. Vamos a ver si sirve el audio, si no lo hago yo, no hay problema. No, para variar, no sirve este audio. Mejor que no lea usted, porque a usted se la entiende mejor. Ok, don't worry. Entonces déjeme alistar el audio de por acá. No el audio, digo la lectura, porque yo también tengo el, como ustedes, el libro vacío. Entonces, aquí la tengo. Listo, voy a empezar a leer, ¿vamos? Empiezo. Lori is a maid at his house. Lori loves her job. Being a maid, she never complains about cleaning the kitchen, even though sometimes it is tiring. She always does her best. Lori uses a dustpan and broom in the kitchen to clean the small things of the floor. She continues to enjoy her job. Lori's habits always put her in a good mood. When Lori is bored, she imagines she is wearing a magical cape that makes her invisible. While she is wearing it, she feels incredible. For Lori, it is necessary to have fun while working. The owner of the house is grateful for all the work Lori does. Her service is very important. So he wants her salary to be higher. I am going to repeat. Niña Nicole Tipan Luisa, ¿está trabajando en su libro? Indíqueme todo lo que escribió, por favor. No me apague la cámara. Le llamo y me apaga la cámara. Préndame la cámara e indíqueme su trabajo. Álceme su libro, por favor. Profe, no estoy copiando, es que no encuentro mi libro. Entonces, ¿cómo trabajamos en clase, Nicole? ¿Cómo trabajamos en clase? Si nadie sale de la casa, en el colegio podría decir que me diga, profe, no asoma mi libro. ¿Pero en casa? Yo le veo ahí sin hacer nada. Tenga la bondad de ponerse a buscar el libro y trabajar. Después está que no saben los problemas, después el culpable, el profesor. Tenga la bondad de ponerse a buscar el libro. I am going to repeat again, students. Vamos, última vez. Lori is a maid at his house. Lori loves her job being a maid. She never complains about cleaning the kitchen, even though sometimes he is tiring. She always does her best. Lori uses a dustpan
and broom in the kitchen to clean the small things of the floor. She continues to enjoy her job. Lori's habits always put her in a good mood. When Lori's bored, she imagines she is wearing a magical cape that makes her invisible. While she is wearing it, she feels incredible. For Lori, it's necessary to have fun while working. The owner of the house is grateful for all the work Lori does. His service is very important, so he wants her salary to be higher. Ready, students? So, ready, teacher. ¿Cómo nos fue aquí? ¿Qué va aquí? Which is the word here? Complaints. Correct. Next word. Tiring. Very good. Tiring. Next word. Dustpan and broom. Pala y escoba. Okay. Dustpan and broom. Siguiente. She continues to enjoy her job. Continues. Siguiente. Next. Habits. Correct. With age. Habits. Next. Mood. Very good. Ya se me fue la otra. Imagines. Ella se imaginaba. ¿Qué se imaginaba? ¿Que tenía qué? Cape. Magical cape. Magical cape. Very good. Magical cape. Invisible. Next. Incredible. Very good. Incredible. Next. Necessary. Recuerde que necessary tiene dos S's, ¿ok? Necessary. Grateful. Next. Grateful, very good. Grateful. Next. Service. Salary. And the last one, salary. Salario o sueldo. The last one, salary. Salario o sueldo. Okay. Ready, students. We have finished. Hemos terminado la página 92, the page number 92. Ahora quiero que me cuente cómo les fue en la asignación que les di para el día viernes, hora de texto. Cuénteme, what about this? ¿Cómo les fue con ese audio? Según yo, bien, dicen. Ok, perfecto. ¿Estuvo fácil o difícil hablar de otra persona? Facilito. ¿Recordaron que al hablar de una tercera persona los verbos van con S? Did you remember that? Ok, perfect. Entonces yo voy a seguir revisando sus audios. Algunos me enviaron por WhatsApp. No los he abierto porque no estaba trabajando el fin de semana. Ahora que estoy ya trabajando, pues los empiezo a abrir y a calificar. Ok, ready. Eso por una parte. Vamos por otra parte, chicos. Me voy a demorar dos minutitos. Unos cinco minutitos explicando todo, de verdad. Número uno. Esta semana ustedes tienen revisión de textos, ¿right? Ustedes tienen revisión de textos de inglés. Quiero que le recuerde a la persona que les revise, por favor, y eso se lo voy a dejar encargado a tres personitas. Adonis. Niño Israel. Y Jocelyn, comentarles, al pedir la palabra, ¿no? Piden la palabra al profesor y le comentan que ustedes tienen cuatro cosas. Students book. Workbook. Platform. Y cuaderno. Esas cuatro cosas
les tiene que revisar el maestro. Recordarles, chicos, que en el caso de... ¿Cuándo tienen ustedes revisión de texto, students? El viernes. Ok. Viernes. Hasta el viernes vamos a haber avanzado más. Pero hablando de este momento, usted debe tener absolutamente llena toda página y subrayada hasta la página 92 que hicimos hoy en el Students Book. Nadie tiene por qué tener vacíos, ni sin subrayar, ni nada, porque yo no me he saltado una sola página, ¿verdad? Eso en cuanto al Students Book. En cuanto al Workbook, en el Workbook hemos terminado la unidad 11, hasta la unidad 11 está todo completo, es decir, la unidad 11 que se acaba en la página 79, y tenemos partes trabajadas de la 12, porque eso trabajaremos esta y la otra semana, ¿verdad? Ready. Después de eso, es decir, que nosotros unidad 12 en el workbook, en el students book ya hemos acabado. 12 estamos en repasos. Después de eso tenemos el cuaderno. Todos los inicios de bloque yo les he mandado tanto la carátula como el organizador. Entonces, carátulas y organizadores deben estar en su cuaderno, bien hechitos, bien completos, bien pintados, más el vocabulary, que es lo que básicamente hemos hecho en el cuaderno, ¿verdad? Vocabulary, uno que otro ejercicio, eso es lo que tenemos en el cuaderno, porque todo está en los libros. Y decirle al profesor, tengan lista la plataforma. Le van a decir que yo les he indicado que la plataforma tiene que estar lista para ser indicada su avance hasta la unidad 11 terminada. ¿Sí? Ustedes tienen que indicar dónde tienen las estrellitas. Entonces, cualquiera de ustedes tres que he indicado, decirle al profesor, profe, las estrellitas indican que todo el trabajo de esa unidad está hecho. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que el profe tiene que saber y tiene que calificar. ¿De acuerdo? Eso por un lado con respecto a la revisión de libros. Por otro lado está que se viene dos actividades, evaluaciones y casa abierta. Para la evaluación, yo voy a tomar para el sexto bloque lo que estamos viendo de review y para lo que es la evaluación final, las páginas ya indicadas. ¿De acuerdo? De ahí sacaré las preguntas. La mitad de la evaluación de su finalización de año es oral. ¿Cuál es la evaluación oral? Les dije hace dos meses. Es la canción que ustedes me tienen que enviar. Ya no audio, porque le quiero ver cantando sin leer. Es el video. ¿Sí? El video cantando la canción asignada para este año. ¿De acuerdo? Entonces, le dije que eso me tenía que presentar a principios de junio. Y principios de junio es mañana. Es decir, que tiene esta semana para hacerme el envío de ese video. Hágalo lo mejor posible. Ha tenido dos meses para repasar. ¿De acuerdo? Esa es la mitad de su nota. Seguimos. Y otra cosa más, la casa abierta. Yo tengo preparadas tres actividades para la casa abierta, las cuales no he definido cuál mismo va a hacerla con ustedes. ¿Por qué no he definido? Porque a mí no me han definido si puedo utilizarles a todos los estudiantes, si pueden participar todos los estudiantes, o solo puede participar un grupo. Si solo puede participar un grupo, el grupo, los chicos que quieran participar conmigo, serán los que participen en una actividad llamada ¿Quién quiere ser millonario? Versión en inglés. ¿De acuerdo? Y si tienen que participar, en cambio, todos los estudiantes, trabajaremos de otra forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de las últimas actividades de estas semanas que nos quedan? ¿No? Listo entonces, my dear students. Eso es todo por el día de hoy. See you tomorrow. Bye bye, students.